En temas de materia fiscal y hacendaria, y obviamente pues me refiero a esta junta de enlace, un evento en donde nos interesa mucho generar la vinculación, como ya se ha dicho, pero me parece más importante que esa vinculación, si ya hoy la tenemos, si ya hoy existe, la conciencia que cada uno, el compromiso que cada uno de los municipios esté tomando al respecto, para solventar su problemática a la cual se estará enfrentando en el 2020. Ya lo hemos venido diciendo, ya se ha venido diciendo reiteradamente, pero sí es fundamental ese compromiso, esa puntualización de la estrategia que cada municipio vaya a hacer en este próximo año, en el que esperamos condiciones complejas. Y como lo dijo la diputada, ustedes son los primeros a los que la gente va a ir a solicitar solución de problemas. Por lo tanto, es fundamental esa vinculación, a través de ese compromiso que puedan ustedes hacer para solventar, reiterar que este Congreso del Estado está dispuesto, disponible, para que cualquier duda, cualquier planteamiento que tengan sea atendido de aquí al próximo 15 de noviembre, en donde se estarán presentando sus iniciativas de ingreso para solventar el próximo año